Estamos muy contentos con este recibimiento hoy día domingo, siendo casi las 7 de la tarde, domingo 7 de febrero, con 15.600 dosis que llegaron de Sinovac. Así que muy contento con esta esperanza que sigue llegando a nuestra región. Recordemos que estas son las primeras dosis, esta no es segunda dosis de la primera remesa, estas son dosis para seguir inoculando a todos nuestros adultos mayores, y mañana también comienzan con funciones del Estado que son críticas. Y mañana también nos llega la vacuna Pfizer, las 2.925, que fueron inoculadas en una primera etapa para el personal de salud, y mañana llega la segunda dosis para ellos. 15.600 dosis, esas son las que acaban de llegar a arribar en este camión que venía desde Santiago. ¿Se sigue esta semana con la vacunación de adultos mayores? Sí, seguimos con nuestros adultos mayores, hay un calendario. Recuerden que la municipalidad está a cargo de la inoculación, así que nosotros le traspasamos a ellos con todo el apoyo nuestro, por supuesto. Así que estamos muy contentos de que realmente la gente ha accedido de muy buena manera. Lo que necesitamos es que se vacunen, sobre todo nuestros adultos mayores, para que nos sigan dejando este legado. Hemos aprendido mucho de ellos en estos días también, y además de llegar muy tempranito, de ser muy ordenados. Así que seguimos con nuestra gran campaña de vacunación. Ayer se hizo una vacunación en terreno, fue muy exitosa. ¿Podría repetir la próxima semana? Sí, estamos evaluando. Si la gente nos pide, donde la gente nos pida, vamos a estar, por supuesto, ahí atendiendo todas las necesidades que podamos, y si podemos hacerlo, felices de poder llevar las vacunas donde se requiera. La semana fuimos a Putre, a Bisbiri, hoy día está Dos Seremi, justamente en la comuna de Camarón, en distintos pueblos con las vacunas, llegando a toda la población. Así que es el gran despliegue que se está haciendo también de parte del gabinete, liderado por nuestro intendente regional, don Roberto Erpel, que está Mario Salgado, el gobernador de Parinacota, en representación de él, y en terreno, por supuesto. Así que donde nos necesiten, vamos a estar para poder llegar con las vacunas a la población.